Por primera vez, el Perú logró un contacto directo con la Estación Espacial Internacional. Asimismo, tal acontecimiento sirvió para anunciar que variedades de papa peruana serán cultivadas en dicha base para la alimentación de sus cosmonautas. Станции приглашают участники международной научной конференции Перу. Marcando un hito en Latinoamérica, el Perú logró un contacto directo con la Estación Espacial Internacional. Este hecho pudo concretarse gracias a un equipo sofisticado de radio operado desde el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. El enlace cósmico duró 10 minutos y contó con la participación de los 6 astronautas instalados en la Estación Espacial Internacional, que circuló a determinada hora por la ciudad capital. Esta conexión se concretó gracias a un convenio entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Técnica Estatal de Kursk de Rusia. Dicha alianza permitirá además el sembrío de 5 variedades de papas peruanas en la Estación Espacial Internacional para la alimentación de los cosmonautas rusos. Bueno, en primera instancia se va a hacer acá en el Perú, simulando las condiciones espaciales, para luego llevarlo a la Estación Espacial y ver efectivamente que es factible contar con la papa como un medio de alimentación para los astronautas. Pero no solo la papa peruana hará historia en el espacio de llegar a ser cultivada, también la maca. Eso no es todo. Nuestro país se prepara para instalar un satélite a fines del 2010 a través del proyecto satelital Chasqui 1. Es importante que un proyecto de esta magnitud, pues la población esté sensibilizada, el Estado, ¿no?, a través de los distintos organismos, conozcan la importancia de un desarrollo aeroespacial. Cabe señalar que la Estación Espacial Internacional está ubicada a una distancia de 360 kilómetros de la Tierra. Desde allí, el cosmonauta Gennady Padalka envió en su idioma natal un cordial saludo al pueblo peruano y recordó a la ciudadela de Machu Picchu, a la que espera visitar cuando retorne a la Tierra. El cosmonauta Padalka dijo que se encontró en Machu Picchu y le gustó mucho y quiere volver a...